Así lo dijo en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón el alcalde generaleño Jeffrey Montoya. El proyecto de asfaltado de una cuesta en la zona del Águila es uno de los proyectos ambiciosos para la parte final de 2021. Esperamos estar cerrando año cercano a lo que es ya la entrada del verano con lo que es la Cuesta del Águila. Es un proyecto pues que ansiamos muchísimo, 2 kilómetros de la cuesta del sector frijolero importante Pérez Celedón, Buenos Aires, que esperamos en este cierre de año ya estar dando inicio sobre un sitio que es complicado a nivel de pendiente, pero que también desde el punto de vista productivo es muy importante para nosotros. Es que son varios trabajos de asfaltado que están dentro de esa carpeta en estos últimos 3 meses del año. Seguimos con lo que es la línea de asfaltos. En este momento pues ya estamos listos con el primer tramo en el sector de Cristo Rey de Platanares. Ya estamos, esperamos en una semana estar colocando asfalto sobre el primero de 3 tramos en ese sector. Posterior a eso estaremos con San Rafael Las Bonitas, también distrito Platanares. Cada uno de estos lleva una inversión importante que beneficiará a los pobladores de varias comunidades. Cada uno de esos es alrededor de 250 millones de colones aproximadamente. Así es, correcto. Son de las obras que por lo mismo fueron incorporadas en un crédito con el IFAM y son parte de los proyectos a nivel de esta línea de ejecución. La culminación del puente de Caja en La Palma también es otro proyecto que se espera completar en las próximas semanas.